está progresando con el ritual. Por suerte, la energía de ese Kifuda que tenéis ahí os ayudará a encontrar más puertas, Tori. Hay que darse prisa. Ah, KK. Gracias por lo de Erika. No te preocupes. Estoy acostumbrado al trabajo sucio. Tendría que haberme decidido más rápido. Antes de que fuera demasiado tarde. Todavía podemos solucionarlo. Esto no ha acabado. Ahora somos un equipo. Los tres. Akito tiene razón. La pelea no ha hecho más que empezar. Sí. Gracias. Vamos al lío, compañero. Sí. Come, amiguito. No comas muy deprisa. Me alegro de poder contar contigo. ¿Y eso? Digamos que cuando estaba vivo, no conocí a nadie tan honrado. Ajá. Creo que lo entiendo. Vamos al lío, compañero. Sí. Come, amiguito. No comas muy deprisa. Ah, también lo están pasando mal. Exacto, ahora lo entiendes. ¿Empiezas ya a cogerles cariño? Ni de coña, chaval. Me alegro de poder contar contigo. ¿Y eso? Digamos que cuando estaba vivo, no conocí a nadie tan honrado. Ajá. Creo que lo entiendo. Yeah.
loca. Ni que lo digas. Hay que purificar este santuario. Eso disipará la niebla. Sigamos. Thank you.
sistema con un edificio cercano. Parece que ese gigante protege la torre. Sí, es un problema.
necesitas mucho más. Créeme, soy consciente de ello. Bien, a por el próximo. Soy un tío bastante caritativo. Estamos acercando. Tenemos que seguir así. ¿Qué pasa? ¿Dónde es ese gigante? ¡Ah! ¡Es como un huracán! Por lo visto, se ha traído a unos amigos. ¡Dad caña, KK! ¡Estoy contigo!
chaval. Mucho a esa cosa. Toda la zona está cubierta de niebla. Nos arrancará las almas de cuajo si nos ponemos a dar vueltas por ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Muy sencillo. Vamos a atravesarla. Iré yo delante. Venga. Mucho mejor. ¿Atravesar la niebla? ¿Eso se puede hacer? No te preocupes. Dinko y los demás idearon un modo de hacerlo. Solo espero que funcione. Thank you.
dando ni cuenta. Sigue así, vas bien. Thank you.
gente siempre reza en momentos así. ¿Eh? ¿Ha funcionado o no? ¿Pero esto qué es? No está mal. ¿Has pillado algo bueno? Supongo. Ahí dentro. Por detrás. Estupendo. Más bichos de esos. Tenía que ser justo ahora. ¿Podemos restablecer la luz? Sí. El cuadro debe de estar a pasar aquella linterna. Usa la visión espectral. Nunca sabes lo que puedes encontrar.
corrupción nos está complicando las cosas. El siguiente. Voy. En ese cuarto. Echa un vistazo. La moto personalizada de Rinko. Vaya. ¿Qué tiene de personalizada? Tecnología antiespíritus integrada o algo así. En teoría debería ayudarnos con la niebla. ¿Y qué hará en la práctica? Calla. Dame un segundo. No va a arrancar. Claro que no. No tiene gasolina. Además, el turbocompresor está frito. Necesitamos una rueda de turbina de repuesto para que funcione de nuevo. El problema es el fragante combustible del inframundo. ¿El qué? Esta no es una moto normal. Tiene la capacidad de atravesar esa niebla. Pero para ello necesita un combustible especial del otro lado. Y no tenemos ni gota. Vale. ¿Y dónde lo conseguimos? Ni idea. Si no lo sabes, ¿qué se supone que vamos a hacer? Deberías responder. Seguro que es alguien que quiere ayudarnos. No me iba a pasar el día esperando a que lo cogieras. Así que he manipulado el teléfono para que emita una grabación de vez en cuando. No digas nada, tan solo escucha mis instrucciones. Esa voz. Es él. Estás en el garaje, lo que significa que estás tratando de usar la moto de Rinko. Y no sabes dónde encontrar el fragante combustible del inframundo que necesitas. No es la primera vez que te lo digo, KK, pero seguro que lo has olvidado, ¿verdad? Tipo listo. ¡Que te den! El combustible se encuentra en lugares donde la interferencia del inframundo es muy potente. En cualquier punto donde se derrame hacia nuestro mundo. No hay confusión posible, así que venga, a buscar. Corto. ¿Se te ocurre algún sitio? Aún no. Vamos a buscar algún punto alto para divisar la zona. Por aquí, lo más alto creo que es el edificio de la inmobiliaria Mitake.
Oye, ¿Ed suele comunicarse con grabaciones como la de antes? Sí, casi siempre. A veces se tira una semana o más sin decir ni una sola palabra en persona. Una vez quería hacerle hablar, así que le dije que tenía a un ninja justo detrás. ¿Y funcionó? No, pero luego me envió una grabación de 20 minutos sobre ninjas. Oye, la moto de Rinko está tuneada a saco, ¿no? A esos tíos les gustan esas cosas. Rinko es bastante peculiar. Y no solo... Una vez llegó a fabricarse su propio robot de línea. Pero sobre todo, porque preferiría morir antes que ponerse a barrer.